Cheers. Mmm. Buenos días, mi gente. Feliz domingo. Well, hoy es domingo para mí. Hoy nos levantamos temprano, pero estamos saliendo tarde porque es el vibe, tú sabes. Como cuando uno anda con corillo, uno siempre anda late to the party en todos lados. La situación que tenemos hoy es que está lloviendo y está nublado y como que no la hace. Cuando uno quiere ir para la playa, siempre está nublado y está lloviendo. You know, like literally te pones el bathing suit, sales de la casa y empieza a llover. Que nos levantamos y papi estaba como que, mira, hay una perrita en el jardín. Y yo, what? Y yo salí corriendo, papi dice, mira, esta perrita se parece a Peanut. Y yo, Peanut. Yeah. Are you Peanut's mom? Is this Peanut's mama? Hi. Keep her. Can we keep her? Ella salió por la marquesina y se paró allá al frente. Y una mujer vino con el carro, se paró. Y la perrita fue caminando hacia el carro, la guagua que se paró. Aparentemente ella es perra de alguien. Y pues, ahora nos vamos en un mini road trip y nos vamos para las cascadas. ¡Vámonos! No duramos ni una hora y tuvimos que parar porque yo me estaba meando. Sorry. Y pues, como paramos una panadería, tenemos quesitos. Quesito time. Oh, you know what I don't like? It's not as good as the one we got by the house. Este quesito está a dieta, está flaquito. El quesito que mi papá compra es así de gordo. Y lleno de queso adentro. Pero un quesito. Y aquí tenemos esto. Forgot. She said the name, but I forgot. Oh, bien dulce. It's like vanilla cream. And it's like cinnamon. Okay. Seguimos la ruta. Aquí llegamos a las cascadas Gonzalandia y tienes que pagar $10 por el parking con el señor allá. Y básicamente tienes que subir por una mega montaña y llegar aquí. Hay de todo, tienen baño, tienen un restaurante y las cascadas. O sea que no permiten coolers, pero puedes traer tus bebidas en tu tote bag y de todo. Y pues vamos. Fuimos de las cascadas, nos quedamos un ratito nada más y vamos a chequear la otra cascada, pero we noticed that there were two not so friendly people staring at us porque estábamos volando el drone, and so como que queríamos irnos de ahí porque no nos sentíamos safe, porque el tipo nos estaba mirando, nos estaban grabando por alguna razón o la otra, y como que el tipo se nos miraba y nos miraba el drone. Y pues yo dije nope. Hoy esta situación no va a pasar, so decidimos irnos. Ahora son las 2 de la tarde, 2 y media de la tarde, y pues nos vamos a tirar para juegos para no tener que tener esa perse, como que no sé. Me sentí como que no tenía nada que preocuparme con el dron aquí en Puerto Rico, pero hay ciertos lugares que, bueno, pues can't help it, shit happens. Pero anyway, todos estamos bien y seguimos para la playa. What you guys think about the waterfall? Was that right?
It was fun while it lasted. Yeah. Yeah. It's all right. We'll have more fun later. Ya han pasado un par de días. Oh, creo que mi lens está dirty. He pasado los últimos par de días como que tranquilita con mi familia. Mala mía, mi gente, que si escuchas el abanico, porque si no prendo el abanico me va a ver como un hielo derretido. And that's not cute. Okay. Los últimos par de días he estado no vlogueando mucho, pero I did go exploring some more. El otro día fui para la placita. No fue mi primera vez en la placita, pero fui a llevar el corillo para que vieran la placita y le encantaron, le fascinaron. Fuimos, creo que fue un miércoles, o sea que no queríamos ir cuando estaba súper, súper lleno, porque la verdad es que COVID, you know what I'm saying. ¡Cheers! Te fuimos a este bien cool cocktail bar que se llama Jungle Bird. Es el sister bar de la factoría, que no llegué a ir cuando estábamos en el viejo San Juan. Pedimos un par de traguitos, estuvimos riquísimos. El ambiente estaba bien chill, bien, bien cool, estábamos sentados afuera. A hoy, que hoy es Viernes Santo, todo está cerrado. De verdad que necesitaba un día de estar como que en casa haciendo nada, aquí como que tranquila. Y pues me levanté súper tarde por primera vez a las 9 y media de la mañana. Ay no, muchos de ustedes van a decir como que that's not that. Like, todo como que de aquí para allá, para ir para acá, para acá, para acá, ya. Pero como que hello, ponerle el break. Mira este lighting behind you. Yeah. Oh, yes. Ok, mira. Ustedes saben que yo estoy haciendo un secret project. Not that secret, like whatever. Saben que una marca. Y estamos en el proceso de lanzar, kind of, sort of, en development. De producir. Yeah. Developmentation. Entonces, nunca le expliqué cuál fue la marca. La marca es básicamente ropa sostenible de mujeres, y nosotros estamos haciendo todo de scratch, buscando la fábrica, tela. La tela, no, the fabric. Al fin llegamos, que encontramos una tela que nos fascina. La tengo ahí, no te la voy a enseñar, but it's cute. Y entonces hoy vamos a ir a to meet up with la seamstress. ¿Cómo se dice en español? Que nos va a ayudar. Oh, my hands tired. Oh, no. Que nos va a ayudar a hacer los patrones, los samples y todo eso. Dile que estamos aquí. No, esta es la realidad, ¿verdad? Estamos en producto. Estoy un poquito preocupada por eso, pero voy a ir para salir. Cuando haga eso, me avisa. Sí, pero nos dimos cuenta es que para mandar la tela para acá. Porque la diferencia entre esa y esa es que esta tiene espalda. Si le ponemos el elástico, como que va a ser muy fijo para como que de todos los tamaños. Y I thought that was a car. Cute. You're excited? I'm excited. Quiero comer. ¿Quieres ensalada? ¿Quién come ensalada aquí? Para que caiga mañana. No,
mixto. ¿Queremos un sándwich mixto? Sí. Y uno de churrasco. Todo, lechuga, tomate, mayonesa, queso, papita. Todo. ¿Todo? Todo, sí. ¿Pero de churrasco o con queso suizo? Y lo juqueaste bien rico, ¿verdad? Sí. Gracias. Aquí estamos, gracias. Pues claro, cuando salimos del churri, llega el aguacero. ¡Ah! ¡Jerry! Ok. Tenemos una hambre mega perra. So, queríamos sándwiches y lo primero que pensamos fue o el mesón o el churri. Y pues como que las dos nunca hemos probado el churri y pues hoy estamos aquí probando el churri. So, pedimos... ¿Qué pedimos? Ah, ahí están las papas. Papas del churri. ¡Ay, Dios mío! Are you ready for this? Oh my god. Diablo, qué rico. Okay. Un momento, mira en lo que estábamos ahí adentro. ¡Me reconocieron! Mira a Christopher, shout out. Saludito a los fanáticos de Yanji. Mi nombre es Christopher. Gracias por venir aquí al churri y apoyarnos. Seguro. Le pregunté a ustedes en Instagram qué pido y todo el mundo dijo el churrasco y el mixto. So pedimos el mixto. Y entonces pedimos el de churrasco, ¿verdad? Y le echamos queso. Churri de churrasco. Vamos a ver. Ready? Salud. Salud. Cheers. Está bueno, pero tengo un problema. El pan no está tostado. Ay, no, pero eso me gusta a mí. No. Está suave. Pero me gusta como que con un poquito de crispy afuera. Ok, ok. Me escucho su derrope, no como que un crutón. Uh-huh. Pero tiene buen sabor. I like it. Actually, no es carne molida, es churrasco. Uh-huh. Wow, el sabor de la carne. Riquísimo. This is a Puerto Rico thing. Yo sé que esto es un Puerto Rico thing. Sí. Porque sí. En Nueva York cuando yo pido hasta hot dog no me la dan con estas papitas. Really? Ya, yeah, estas papitas. Está bueno. No, fíjate, se ve dry, pero no sabe dry. Uh-huh. Yeah. Wow. Aquí vamos a poner las papas. Vamos a limpiar the palate con una Coca-Cola. That's so true. Estamos limpiando el palette. Póngale un bite con todo. Yo creo que ahí. Métale todo ahí. ¿Qué es esto? Carne. Pero no te lo puedes detrás de mí. No, no lo veo. Oh my god. Uh-huh. No. Lo que es la salsa, todo. Sí. Las papitas, like, I wish que fueran un poquito más crunchy. Pero como es para llevar, las papas como que se azogan un poquito. Sí. Pero tiene, mira, lo que tenemos aquí es papitas fritas. Hay queso, mayonesa, ketchup. Creo que tiene bacon, ¿esa bacon? Este bacon. Bacon, bistec y veo pollo. Y entonces tiene lo más rico. Esa cosita verde que tuve es como con chimichurri, me imagino. Yeah. Oh, my God. Los canditos de bacon se sienten tan brutal. Pues estábamos ahí. Estaba grabando. Entonces yo creo que era el jefe de él. Porque le estaba como que supervisando. Y dice, ¿qué tú estás haciendo grabando? Y yo, nada, grabando para mi canal de YouTube. Y entonces, Christopher... Él estaba arreglando, estaba haciendo la comida y él dice, pues claro, para el canal de ella, señorita Yanji. Y yo, ¿what? Me reconoció, yo con máscara y todo. Yo como que, diablo, el corillo está fuerte. Ustedes son unos HP. Los quiero con core. Anyway, en churri y en Camuy. Hoy estamos comiendo. Ay. Coupé. Llevo todo el día diciendo Camuy, no sé por qué. Que la hambre me pone loca. Me disculpa ahora por si me ven en la playa y ven una ballena caminando.
Me disculpo. Estamos en hunting season. That's gonna be a cosa. Hold your power. You know, how do you drink soda? You know, no sé. Y no, no me sale. Excuse me. Permiso. No puedo, por eso es que yo no tomo soda. Por lo menos se me está saliendo por arriba, no por abajo. That's true. Si okay. No estuviéramos con la ventanas abiertas. Y este es el mixto que tiene los dos: lechuga, tomate, papita. Y le metimos amarillo. ¿No está en amarillo? Tengo uno aquí. Bien. Cheers. Me gusta el toquecito del amarillo. ¿Eso es lo que me gusta? Como que no me dio. ¿No te dio? No, no me dio. ¿Sabor? No me dio el sabor. No. Sí, del amarillo. No querés. ¿Te comiste el amarillo? Yo creo que sí, con un cantito, pero. Le da como que a sweetness, como que un poquito dulce. Pero no es que como que, wow, estoy comiendo amarillo en un sándwich. Lo que iba a decir es que me gusta que estamos usando pan sobao. Me encanta el pan sobao. Uh-huh. Me compré 2 libras de pan sobao y llevo comiéndomelo por 2 días. Uh-huh. Así, picando. No hay nada más rico que un pan sobao acabadito de salir del horno, calientito, y te coges la colita. Con mantequilla. O mayonesa. Oh my God. Girl. Me están mirando. Hola. Me gusta más el de churrasco. Si lo fuera a hacer diferente, pediría el de churrasco con amarillo y queso suizo. Yeah. ¿Sabes qué? Yo igual. El pollo no me sabe nada. No me encanta. Yeah. Sí, el amarillo me gustó. Uh-huh. Pero sí, definitivamente el de churrasco es mejor. I didn't know you were a foodie. Nos vamos a ir a comer. Vamos a estar comiendo de aquí hasta mayo. Vamos a rodar. Tú dijiste, vamos a rodar. Vamos a rodar. In my head, I picture us bajando una curva rodando. Okay. Lo que yo ando buscando en Puerto Rico es una tripleta al estilo 1996. You know what I mean? Que en los 90, las tripletas, en la calle, tú sabes, al ladito de las calles, así como que en un food truck, las rellenaban brutal de carne. Ahora las tripletas, they're a little different. Y ando buscando la tripleta original. Por favor, dígame dónde está, porque si no me la voy a inventar yo y la voy a vender en la esquina de casa y ustedes se tiran. Truck. Sí, ¿qué otras paradas de comida van? ¿Qué otras paradas de comida quieren que tratemos? Vamos a estar aquí por un par de semanitas más, estamos haciendo un par de cositas. Y pues obvio que la comida es primero. Yo creo que yo engordé como 5 libras, pues that's okay. Gracias por ver el video, gracias por el apoyo como siempre, corillo, lo sabes que te quiero con cojones. Y entonces nada, tengo mi próximo video, ok. Chequeamos, bye. Bye. Hueva, que es la que hay, corillo, y bienvenidos a Van Life con Janji. De ver ese view, ay Dios mío. Estoy meando en un van. ¿Qué vida estoy viviendo yo?